Pues muchachos, como ahorita llegamos a la meta ya de los 2000, vamos a hacer un especial de 50 cosas sobre mí. Y bueno, para el que no sepa, es como que bueno, aquí sabrás un poco más sobre mí. Mi nombre completo es Fernando Jesús de May Sánchez. Para el que no lo sepa, soy venezolano, vivo en Colombia, Medellín, tengo 18 años. Nací el 18 de julio de 2003, estudié en un colegio privado llamado Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Fui uno de los mejores estudiantes que hubo en el salón, literalmente, desde muy niño, desde preescolar hasta quinto año, que es el último así, el último grado que pueda haber en el estudio. Fui uno de los mejores. Soy muy bueno con matemáticas, física y química. Estudié un semestre en universidad llamada en la UNEYES de Ingeniería Civil, pero no me gustó, fue patético y eso fue una de las razones también por la cual hice el podcast. Tengo un podcast llamado El Podcast de May. Desde 2015 estoy subiendo videos así desde carajito, aunque literalmente fueron muy malos y pues bueno, lo dejé. En este momento solamente tengo 3 o 2 amigos que de verdad considero amigos, amigos. Tuve solamente 2 relaciones que quedaron malísimas, fueron mal. Una persona que es muy selectiva con las amistades o con cualquier tipo de relación con gente. Una vez me quemaron el brazo con aceite hirviendo. Casi caigo preso una vez. Tuve 5 ocasiones que casi me muero. Toda mi familia está por doquier en el mundo, literal. Ya queda casi nadie ahí en mi pueblito Guanare. Soy de Guanare. Un pueblito ahí de portuguesa que literalmente casi nadie conoce. Me ha gustado editar videos desde muy niño y pues bueno, hasta estos momentos como que estoy perfeccionando ya todo. Me estoy tomando en serio ya lo de YouTube, ya sería ahorita en 2022. Ya llevo un año con el podcast. Soy una persona bastante autodidacta. Si a mí me gusta algo y no lo sé, me esfuerzo para aprenderlo. Sé inglés, sabe un poco de francés, sé coser zapatos, sé hacer torta, sé cocinar. Mi última peor época fue de agosto hasta diciembre de 2021. Después de mi peor época me convertí en una persona extremadamente narcisista, egocéntrica, pero aquí en la mente, ya por fuera soy demasiado chévere. Como yo lo dije, soy una persona extremadamente chévere que aunque yo no lo quiera le caigo bien a las personas, que es como que... ¿Por qué? Casi todo lo que yo hago, lo hago en el celular. Casi todo lo que yo hago, también lo hago puro yo. Tengo un canal de música. Una semana después de mi peor época, o sea, ¿cómo te explico? En el comienzo de mi peor semana, una semana después fue la mejor semana que pude haber tenido. Me compré el micrófono de los podcasts, me compré unos zapatos y me conseguí 5,000 pesos en la calle. Me considero una persona que es sumamente extrovertida en un grupo de confianza, pero introvertida en un sitio que yo no conozca a nadie. Tuve muchas crisis existenciales con hacer los videos, pero hubo un punto donde me hice como una autoterapia, la cual hizo que yo mejorara como persona, que eso fue hace como un mes, y que hiciera que entendiera que mis videos son para divertirme y no para matarme con el esfuerzo. Me gusta siempre ayudar a las demás personas, sea como sea. Soy más de gato, no me gustan tanto los perros. Mi comida favorita es el arroz con carne molida, tajadas y caraota frita. Soy más de pizza, soy un catador profesional de hamburguesas y pizza. Me empalago muy rápido, no me gustan tanto los dulces. No me gustan tanto las chucherías, me gusta puro el platanito, el rufle y el chistrín. Una vez casi me expulsan del colegio por estar peleando con la hermana directora. Aún tengo mi canaimita de sexto grado. Ahorita soy una persona que literalmente tiene la energía muy limitada. O como me explico, es como que la tiene muy, muy medida para cierto tipo de cosas. ¿Qué me refiero con esto? Que si yo digo que voy a grabar un video a tal hora y me pongo a hablar con cualquier persona ese tipo de hora y gasto toda esa energía, ya para el video ya no me queda ninguna y lo hago sumamente ahuevoneado. Subo video 3 veces por semana. No me gusta tanto mi cumpleaños, tampoco me gusta la Navidad. Muy de vestir ropa negra, más bien me debería comprar más ropa blanca. Me considero como una persona extremadamente mixta, que hasta a mí me pregunta, mira, ¿cómo te defines tú? Y yo digo, mixto. Extremadamente muchas cosas, de muchas cosas. 2020 fue uno de los mejores años en la producción mental aquí en mi mente, pero en el progreso para hacer todo lo que soy en estos momentos. De seguro lo han mudado por la nariz. Si no me hubiera mudado para la urbanización donde viví una gran parte de mi vida, fuera un bendito cifrino. Mis marcas favoritas son la Nike, la Adidas, la Polo, la Levi y la Tommy. Soy más de malo que de gomitas. Tengo mucho sueño en este momento. Mi youtuber favorito en este momento es Spring. Nunca como tranquilo si no veo algo de comida.
Me gustó mucho la capital. De niño veía demasiado Dross. En 2021 fue una de las peores épocas, tanto en la producción mental mía o como me basé, y también sentimentalmente. Solamente me han robado dos veces en mi vida. Hago la música porque me divierte mucho. Soy mucho de trash. Mis cantantes favoritos en este momento son Eladio, Fate y Mora. Usé Breakers como por un año. Soy extremadamente obsesionado con las gorras. He conocido a muy pocas personas aquí estando en Medellín. Conocí a muchas personas por Twitter. No me hablo con ninguna expareja. Sé hacer pistas, sé masterizar y producir. Antes me gustaba el anime. No soy mucho de ver series. Soy muy estricto conmigo mismo. Soy muy puntual en las cosas que hago y digo. No me gusta gastar tanta plata. Me gusta mucho ahorrar. Y para así para terminar, no sé cuántas dije, estoy pensando en crearme un canal gaming. Pues nada, muchachos, este será el video. No sé cuántas dije. Ahí en el editor seguramente lo estoy poniendo. Y además estoy sumamente agüevoneado porque, no sé, es como que el micrófono aquí. Me puse a... ahí me presentó comercial, gasté energía y pues ahorita estoy sumamente agüevoneado. Entonces lo hice lo más simpático posible. Sigan mis redes sociales, suscríbanse.